Gracias. Muchas gracias por tu trabajo, ¿eh? Ándale. Eso es lo pesado. ¿Qué tal, eh? A ver. Policía, tercero. Contreras Hernández, Rosalba. Policía tercero, López Tarango, Jorge. Estoy bien protegido. Muy buenos días, un gusto. Gracias por su trabajo, ¿eh? También es un radiooperador. Policía López Olivas, Luis Enrique. Muchas gracias. Ya más de 20 años. 20 años. ¿Cómo amanecimos? Felicidades, ¿eh? Policía, Fierro, Lozano, Jesús Javier. Y todos, es un gusto para mí estar, bueno, pues, aquí esta mañana con ustedes. Porque a poco menos de 3 días de cumplir los primeros 100 días de trabajo y resultados, sumamos un compromiso más cumplido este día. Mejorar el equipamiento de nuestros policías y nuestros bomberos. Y lo hacemos precisamente en esta explanada del Instituto Superior de Seguridad de Chihuahua, el espacio privilegiado para su formación inicial y también, desde hoy, para su formación permanente. Espacio que, por cierto, bueno, pues estaremos trabajando. Ya estuvo Marta Moctezuma por allá en Puebla, también Julio la semana pasada, hoy hace 8 días justamente. Y estuvieron viendo, bueno, pues la escuela Ignacio Zaragoza, porque nuestro interés es construir aquí el campus de Seguridad y Justicia Sur, que tendrá espacios de esparcimiento para ustedes, para sus familias y también combinado con el espacio precisamente académico. Esta inversión que anunciamos el día de hoy, pues fíjense, se las voy a dar exactamente, es una inversión de 3.391.000 pesos en chalecos y 1.290.000 en botas y chamarras, para hacer un total de 4.681.000 pesos la inversión que se realiza el día de hoy.